Hola, ¿qué tal? Espero que se estén pasando perfecto el día de hoy. Como saben, soy Wolf the Hawkeye, Wolf the Hawkeye. En el episodio anterior conseguimos la máscara Gorón y supimos de las aventurillas de Darmani y de su trágica y curiosa muerte. ¿Quién muere con la brisa? Pero bueno, y en este episodio vamos a ver cómo, de qué manera podremos podemos cumplir su último deseo, que es evitar que los gorones mueran. O sea, que la esta gorón, ¿cómo se llama esta? La Villa Gorón, no tengo idea de cómo se llama. Evitar que quede bajo tierra. Ok. Evitar que quede hundida en la nieve. Ahora sí, ¿qué estoy diciendo, carajo? Ahora, no sé, déjenme probar los controles. Ok. Ok. ¿Cómo era? Ah, huevo. Ah, miren, se abrió la puerta. Es que es manteniendo es A y B. Ok, es A y B. Está bien cagado. Ay, córrele, que nos cierran. Goron Shrine. No sé qué es Shrine, se los debo, ahí para la otra. Qué cara. Ay, con lo que me cagan los niños cuando están llorando. Ok. A ver, vamos a hablar con estos culeros. ¿Qué pedo? Dice, ¿Darmani? ¿Estás vivo? Ah, el sabio Gorón, creo que era Elder el sabio, ¿no? Dijo que habías muerto. Cual sea el caso, bienvenido a casa, bienvenido de vuelta. Así que ese llorido incesante no te suena familiar. Dice, el hijo del viejo Gorón, o del sabio Gorón creo, del Elders, no me acuerdo qué era. No deja de llorar. No sé quién es ese güey, pero bueno. ¡Ah! ¡Eres Darmani! Se supone que estabas muerto. Dice, ese... Dice, ese lloriqueo ha hecho que mis ojos estén comenzando a jugarme trucos. Si esto sigue así, me volveré loco. A ver, vámonos a la velocidad de la luz allá arriba. A ver qué pedo. Como todo buen pendejo, te caes. Bueno, ahora sí, a la velocidad de la luz nos... Como muy buen pendejo nos estamos cayendo, pero bueno, a ver. A ver, a la velocidad de la luz, At the speed of light. ¡Ah, qué la verga! Ok, esto está volviendo un poquito molesto. Ya sé. ¡Lo logré, putos! ¡Lo logré! ¡Ay, vale, verga! Ok, ¿qué pendejada estaba haciendo ahí? Ok, estoy tanto pedo para cagar aguado, o sea, de verdad, Ok, olvídenlo, tendremos que irnos caminando, como todo buen samaritano. A ver. Verga. Pues quítate la máscara, Lan, si serás pendejo a veces. Ay, no te caigas tú, Link, que va a ser un pinche colmo. Vamos aquí la máscara. ¿Qué pedo tú, pinche locuaz? Dice, se supone que estabas muerto, estás vivo, ¿qué has estado haciendo? Dice, pensando en tu muerte, el sabio viajó a Snowhead por su cuenta. ¿Qué? Pero por ahora, por favor, ve a ver a su hijo. ¡Deprisa! Ay, ¿cómo que?
El sabio se fue a detener al demonio. Eso se supone que lo tengo que hacer yo. A ver. Dice, oh, Darmani, estás vivo. Dice, esto es maravilloso. Pero no hay tiempo para conversar, dice. Si algo... Ay, puta madre, no sé qué significaba eso. Mira esto. La antorcha was still at dawn now. Ok, algo dijo de las antorchas. Y nos están dando de acoustics, así que hay que encender antorchas. ¡Ah, pinche niño! ¡Ya cállate, cabrón! Dice, eso es sideburns. Ay, yo... Ah, es lo mismo que dijo el otro. Ah, espérate, no, este dijo algo más. Dice, ¿qué dice? Dice, a esta edad el sabio no podrá llegar muy lejos. Me temo que tal vez puede estar congelado allá afuera. Ay, no mames, ¿neta? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué quieres? Oh, Jesús, gracias a Dios. Tengo frío, papá. Ah, Darmani, ¿dónde está mi papá? Dice, ¿dónde está mi papá? Ah, fuck you. Ok, tranquilo. Voy a buscar a tu papá, pero cállate. Dicen que podría estar congelado allá afuera. Me voy en chinga a la velocidad de la luz. ¿No tire nada? Ah, no, no saqué nada importante. ¿Por aquí qué es? Dice... Ah, es una tienda. A ver. Pues vamos a la verga a buscar a su papá en chinga. No hay que perder tiempo. Villa Gorón. Sí, ya decía yo que era la Villa Gorón. A ver, pero vamos. Vamos en chinga. Ah, puta madre. Ay, no te caigas aquí. ¡No te caigas! ¡Ah! ¡Wey, no mames! Ah, pues te puedes subir por acá, qué pendejo. No, pues qué pendejo. Creo que es por acá. A huevos, por acá. Ahora, chicos, hay que... Es más fácil derrotar a este güey así como... Ah, no mames. No me quería caer todavía, pero bueno. A ver. ¿Dónde estás tú, hijo de chico? Puta, güey, tanto pedo para que no soltara ningún corazón. Ok, ahora, chicos, esto ya me lo sé, es claro y es obvio que ya sé que hay que hacer aquí. A huevo, lo encontré. Así que, aquí está este güey. Este es el sabio, qué cagado. Tiene unos labiosotes. Dice, wow, él está congelado. Dice, está solidificado. Dice, wow. Dice, es anciano Gorón, ¿no es él? Sí, Taut. Es él, hace mucho que no lo vamos a contar. Ay, no mames, Gorón. Pasa la velocidad de la luz y te detiene una araña. O no sé qué sea eso, la verdad. Who cares. Nos caemos en el agujero. La piedra no me acuerdo dónde estaba, pero ahorita la encontramos otra vez. Chinga. Agarramos agua caliente. Agua horny. Agarramos agua horny. Nos vamos como Gorón. Y nos vamos. Tomamos el mismo camino que seguimos. Creo que si te mueves. Yo creo que sí. Y es esta, güey. ¡Ah! Ahí está. Ahora descongélalo. No mames. ¡Ah! No. ¡Ah! Descongélalo. Oh, lo descongelamos. Oh.
¿Qué he estado haciendo? ¡Ay, es muy tarde! ¡Debo apresurarme! Oye, ¿a dónde vas? ¡Oh, tú eres Armani! Pero se supone que tú estabas muerto. ¿Estoy alucinando? Tal vez esto es también es parte de la magia de Snowhead. De cabeza de nieve, en español. O sea, ¿cómo es que eso sí lo puedo traducir? Lo demás no, carajo. I've been made a fool of. Soy un tonto, algo así quise decir. La neta, no sé inglés, así que no sé qué decir al 100%. Pero eso es imposible. I refuse to flinch. Espérame un segundillo. A ver, ahorita, este chinga el traductor. Espérenme. Ah, es que se tarda mucho chingo esta vez. Flinch. Además ya sé qué es. Ok, flinch, tradúcelo. Retroceder. Dice, pero eso es imposible, me niego a retroceder. Si puedo ver una ilusión del pasado, te desvanecerás en un instante. ¿Qué? Mi hijo está llorando porque me extraña. ¿Por qué sabrías eso? Mi hijo me extraña. Ay, perdóname, mi niño. Tu padre tiene trabajo que hacer. Armani. Si eres tú un fantasma o parte de mi imaginación, no me importa. Si te sientes apenado por mi hijo llorando, entonces, por favor, cántale cuidadosamente a mi hijo. O sea, quietamente cántale a mi hijo. Then please quietly sing my son to sleep with this song. Dice, entonces quietamente cántale a mi hijo para que duerma con esta canción que estoy a punto de tocar en mi tambor. Es la misma y melodía idéntica que te fue. Was often playing for you. Que fue often, pendejo. Often, búscalo. A menudo. Dice, esta es la melodía que a menudo era tocada para ti cuando eras joven. Ay, su tambor. ¿Cómo va esta canción? Oh, no mames, Alzheimer. Oh, Dios. ¿Ah? A ver, déjame tocarla otra vez. Creo que así va. ¿Cómo va esta canción? Derecha, izquierda. Ah, sí, algo así. Oh, no la puedo recordar, qué cagada. No, está bien, no puedo, solo puedo recordar el comienzo. Ok, solo te enseñaré el comienzo. Es A, derecha, izquierda, A, derecha, izquierda. Lullaby intro. ¿Has aprendido la intro de la Lullaby? Lullaby es como, ay, no me acuerdo, canción de cuna, algo así. Me vale 3 kilos de verga. Ah, que dice. Dice, no es que la haya olvidado, es solo que está muy frío que no puedo tocar muy bien. En cualquier rato, cuento con... De cualquier caso, cuento contigo.
O sea, me te dejo aquí. Dice, no importa cuánto tiempo me sigas, no te va a hacer ningún bien. Cuento contigo para que cuides de mi hijo. Pero sabio, o lo que sea, Elder. Es más, vamos a buscarlo de una vez para sacar... O sea, lo busqué en el episodio pasado y no me acuerdo. A ver. Sí es anciano, ¿no? Anciano. Elder es anciano. ¡Wow! Y yo sabio. ¡Qué pendejo! Anciano. Oh. It's time to go. Me cargaré de tu hijo. Ay, no mames. No, no. Si me dan game over, me cago en Dios. Perdone, perdone. No, ah, no, no. Oh, no, no puedo creer que me... No, no, no. Ah, oh, esto es ridículo. Bueno, ya la sé. Ya me la enseñaron, ¿no? Lloyd, sí, ya chingue su madre. No mames. ¿Qué pedo? ¿Me mataron? ¿De la forma más pendeja? ¡Jesús Cristo! Y yo todavía diciendo que me cago en Dios. Todos aquellos que sean religiosos lo lamento. En realidad quise decir que me cago en mi suerte. Así es. Me cago en mi suerte. ¿Qué pedo? ¿Se regresó? ¡Ay! Se le acabó el chiste. Abrimos esta porquería y algo me dice que voy a necesitar magia. Magia, ok. Ay, no mames, las piedras no me dan magia. Deben darme magia, putos. Ay, no me dan magia. Ah, sí, de ojete. Huevo, eso sí me da magia. A ver, ahora vamos con el hijo del anciano. Porque sí, Elder era anciano. ¡Pum! Estoy aquí. Tranquilo, no llores más. Cry, baby, cry. Ah, no, ese es de los Beatles. Eso va así. Lloraba un momento muy sentimental en la saga de Majora's Mask. Esa canción. Esa es la canción que papá siempre toca para mí antes de ir a dormir. Cantaré la parte siguiente. Dios, esa parte, la primera vez que vi esa parte me hizo llorar. De verdad, no estoy exagerando, sí es algo que me pega mucho. Por cómo está el hijo con su papá, sí es algo que me pega mucho. Pero bueno, dejémonos de tonterías. Es justo como papá lo hacía. Se echó a dormir. Ah, ya dejó de llorar. ¡Ah, pero ahora está roncando! ¡Mierda! Dice, la intro de la... ¡Ah, lullaby! Vamos a buscar su traducción para no quedar como un completo imbécil enfrente de ustedes. Lullaby. Lullaby.
Canción de cuna. ¡A huevo! Ya decía yo que era canción de cuna. Dice, la canción, el intro de la canción de cuna se convirtió en la canción de cuna Gorón. Dice, esta canción de cuna, LOL. Bueno, ya, ya. Ok. ¿Qué pedo? ¿Nos hizo dormir a todos? ¿Qué pedo? ¿Encendió el fuego? ¡Magia negra! Ese maldito anciano. Sabía que no estaba en cosas buenas. Ahora déjenme ver algo. Todavía no está girando esta cosa. Ah, ya sé cómo hacerla girar. Ok, chicos, ahora basta de historia por este capítulo. Ahora voy a hacer algo. Algo que es total. Esto es totalmente opcional. Este es un paso que yo saqué. Bueno, que me enseñó un amigo. Para adquirir la máscara de la rana. Me gustaría hacer esto lo más que se pueda al 100%. Entonces, a ver. Vamos a necesitar ser rápidos. Vamos a necesitar Deco Sticks. Así es. Sí, cómo no, cómo no. ¿Cómo no? Ahora agarramos las Deco Sticks y somos rápidos. Tun, 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 tun. Encendemos estas. Encendemos estas. Ah, qué pedo. Si te apuras, yo creo que sí, Alan. Ok. A eso me refería con que si te apuras, yo creo que sí. Ahora, creo que ya perdí mucho tiempo, a ver si no la cago. Ahí está, prendí una. Ah, puta, préndela, pendejo. ¡Ah! ¡Préndela, Link! ¿Tanto pedo para cagar agua? No me pregunto yo. ¿Cuál falta, güey? ¿Cuál falta? ¡Ah! ¿Cuál falta? ¡Ah! Están perdidas todas. O sea, solo que se hayan apagado las de arriba, pues. ¡Ah! Es que se van apagando, puta madre. Sí, es que se apagaron, güey. No, entonces tengo que hacer esto en speedrun, en chinga. Si no, no cala, no funciona. A ver. No jala. Dale, chinga, 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 chinga. Agárrala, pendejo. Así. Así, pinche Link. Agárrala. Pum. Verga, ya me están hablando para hacer tarea. Puta, no pueden esperarse. Es mi lunes bonito. Me están llamando para hacer tarea. Valen verga, compañeros de la escuela. No, es que me caga. Me caga que me hablen para hacer tarea. Ahora hay que romper esas cosas hasta que me salga un jodido pedazo de carne. A ver. Vamos a hacer esto ya rápido, en chinga. No tengo tanto tiempo. Ay, pendejo, ¿para qué te la quitas, Link? No mames. No mames. A ver, hacemos esto desde aquí. Desde este pendejo. Desde este güey durmiendo. Ahora, si se puede romper. ¡Ah! La rompí. ¿Cayó algo? No cayó nada, ¿verdad? No cayó nada. Ok. No vale la pena hablar con esos güeyes. O sea, les dicen cosas nuevas, pero no dicen nada interesante. LOL, güey, está durmiendo y me voy a putear. Dale. Sí llego. ¡Ah! Tampoco soltó nada. Vamos por el segundo intento. Ah, huevo. Magia. Just what I needed. Ah, no lo alcancé a romper, pero bueno.
Ahorita la rompemos. Esto es de prueba y error, así que tienen que chutárselo. No voy a cortar porque en sí ya terminó el capítulo. Ya lo que quería hacer en este capítulo ya lo hice. Ya lo que sigue ya es algo hardcore. Sí, ya, creo que ya lo que sigue son los chicadazos en Snowdio. Ah, ya, güey. ¿Qué? Pues estoy feliz de que las antorchas hayan volvido a la normalidad. Ahora debería estar un poco caliente aquí. Puta. Nada más que se vuelve ya un poquito más difícil. Esto ya se vuelve un poquito más difícil, entonces. Y además ya va a ser el tercer día. ¡A huevo! Ya quedó. Y creo que se hace. Creo que lo tengo que hacer de una vez. Ahora, ¿recuerdan al pequeño amiguito que tenía hambre, que tenía el casco de rana y que estaba... que tenía el casco de rana y que estaba arriba de un lugar? Bueno, ahora saben hacia dónde hay que ir. Puta, voy a tardar los 1000 años. No importa, si aguantan. Nada más hay que atravesar esta zona. La zona de los... ¡Ah! La zona de los puentes. ¡Hay una pantalla allá abajo! Y... llegar a la zona de la espada. Es rápido. Siempre y cuando estos pendejos no se metan en mi camino, yo creo que sí. De todas maneras, creo que no me puede pegar, aunque me alcance. Porque se detiene un buen momento. Amanecer del final del día final, 24 horas restantes. Ok, llevo esto, retrocedo el tiempo y ya. Me voy a hacer... ¡Ah, peta la verga! ¡Wey! ¡Puta madre con este pendejo! Agarra el pinche pedazo de carne, idiota. ¿Qué le pasó al anciano? Es un total enigma. ¿Qué le pasó a su papá, güey? Su hijo lo está esperando. ¿Qué padre tan irresponsable se va a salvar al mundo y deja a su hijo descuidado? Solo apresúrate, por favor. Ya estamos llegando, amigos. Ya estamos llegando. Sí es aquí, ¿no? Me voy a cagar si no. Sí es aquí, güey. Ahí está, este se ve. Hey, ¿qué pedo, mi Geary? What's up? ¡Pum! Dice... ¡Ah! ¡Oh, eso es! Ese es justo con lo que estaba soñando. Dice... La calidad más fina de las cavernas de Odongo. Roxy Rolling, Sloin, Sorloin, o no sé qué, cómo se pronuncia. Dice, este es mi favorito absoluto. Bendigo esta carne. Dice, oh, mi energía va regresando a mí. Dice, puedo bajar ahora. Espérame un segundo. Ay, no mames, que eso es lo que tenías que hacer desde un principio. Oh, ¿quién puede ser? Pero, es Darmani. ¿Estás vivo? Dice, sí, veo, lo veo. Dice, es la razón por la que sabías mi comida favorita. Oh, casi lo olvido. Por favor, acepta este regalo como gratis. Muestra de gratitud. Y tenemos la máscara de Don Jero. Dice... sí, güey, ya. Ahora, chicos. Guardamos. Yo creo que esto ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Media hora, si está largo. Pero bueno,
Avanzamos, no mucho, pero ya vamos a los chingadazos, y eso ya seguro. Pero bueno, como se dice, Wolf of the Hawkeye, Wolf of the Hawkeye. Y en el siguiente episodio de Majora's Mask, nos vamos a ir a Snowhead. Yo creo que ya es tiempo de ir a Snowhead. Y en este, y en este episodio, como si fuera nuevo. Y bueno, eso es todo. Como saben, yo soy Wolf of the Hawkeye. Y nos vemos en la próxima. Bye.